La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha demanat el vot socialista per les europees i les municipals seguint la línia dels resultats de les generals. Ho ha fet acompanyada del candidat socialista a l'alcaldia de Terrassa, Alfredo Vega, en una trobada amb els veïns del barri de Les Arenes. El gobierno de España para el Partido Socialista se puede completar ese puzzle, ese mapa que se inició con estas elecciones del 28 de abril, si el próximo 26 tenemos en Europa una mayoría socialista y, por otra parte, en todos los pueblos, en todos los rincones, gobiernos socialistas que remen en la misma dirección y que hagan de los espacios públicos un lugar de convivencia, un lugar donde nadie se sienta excluido por razón de pensamiento, donde la tolerancia, la capacidad de diálogo, el respeto a la ley sean las señas de identidad. Montero també ha destacat la importància de Terrassa per Espanya, ha criticat la dreta i els grups independentistes per paralitzar les institucions i ha qualificat a Vega de garantia de creixement econòmic, creació de llocs de treball i justícia social. Per la seva banda, durant l'acte, el candidat del PSC ha volgut aprofitar la presència de la ministra per demanar millores com aquestes. La financiación de los ayuntamientos y esa regla del gasto que nos tiene un poquito oprimidos. Que nos ayudéis, el otro día se lo decía a Reyes Maroto también, en todas las políticas industriales de creación de empleo es una prioridad para nosotros también. Pediros también este problema grave que tenemos del habitatge, creemos que debemos actuar todas las administraciones y también pues pediros todas las infraestructuras.